Hola amigos, durante estos días los fuertes aspectos que recibiremos de Mercurio desde Libra nos van a llevar a que nos sintamos con fuerza para alcanzar nuestras metas. Serán unos días donde todo aquello que llevemos a cabo, bien solos o en compañía de socios o pareja, encuentre la solución adecuada. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de Marte retrógrado con vuestro signo hará que saquéis de vuestro interior una gran fuerza para afrontar los cambios que se avecinan. Por un lado, estaréis con ganas de luchar por todo aquello que deseáis llevar a cabo, pero por otro vais a acumular cierta tensión. Ello os va a hacer sentir inquietos, pero a la vez os va a hacer pensar en aquello que deseáis conseguir para tener éxito en vuestro trabajo. Algunos de los cambios que se avecinan pueden tener que ver con el mundo laboral, nuevos contratos o ascensos. A nivel sentimental será un tiempo donde deberéis tener paciencia. Aunque Marte os obligue a luchar, pues pueden surgir ciertas crisis que, aunque en muchos casos podréis llegar a salvar la situación, os pueden hacer sentir que todo se tambalea a vuestro alrededor. Pero si se abre a su pareja y le comunica cómo se siente, ella sabrá comprender la situación. Un poquito de relax os vendría muy bien para no agotaros anímicamente. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, entréis en una semana marcada por una fuerte oposición del Sol y Mercurio desde Escorpio. Digamos que os van a poner ciertos obstáculos y será un tiempo donde deberéis reflexionar sobre aquello que deseáis conseguir. Marcaros unas metas muy precisas, pues aunque no lo creáis, podréis salir muy reforzados de esta situación, sobre todo a nivel laboral. Eso sí, os podréis sentir algo inquietos. Es en un momento de que debéis intentar realizar algún cambio y de esa forma vais a conseguir triunfar sobre vuestros enemigos. Además, esta situación se vería afectada por los influjos favorables que os envía vuestro planeta regente Venus. Será el que os dé algún momento de respiro y os va a ayudar a suavizar la situación algo tensa que os había tocado vivir. Eso sí, debéis tener un poquito de cuidado en no levantar envidias, pues siempre conseguís todo aquello por lo que lucháis y lleguéis a vuestras metas consiguiendo todo, todo lo que os proponéis. En el amor, los momentos que os toquen vivir serán bastante agradables. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana marcada por los fuertes aspectos que os están enviando varios planetas, entre ellos Mercurio. Os vais a sentir como invadidos de un gran poder de imaginación y ello os va a llevar a plantear o realizar algunos cambios. Muchos de ellos van a afectar a vuestra vida más privada, creando a vuestro alrededor un ambiente más cálido. Serán unos días donde os va a gustar rodearos de los vuestros y compartir. A nivel mental, vuestro poder creativo crece y ello os favorece a nivel laboral. En muchos casos os marcaréis unos grandes objetivos. Notaréis cómo vuestro magnetismo crece y esto os lleva a conseguir que todos los que os rodean os van a apoyar. Pero donde deberéis ser más precavidos es a nivel de los sentimientos. Alguien de vuestro entorno está sintiendo envidia y celos de vosotros y esto os puede llegar a perjudicar. Intentar mantener vuestra vida íntima al margen de las relaciones y veréis cómo poco a poco todo se irá solucionando, aunque algunos planetas suavizan todo aquello que está en vuestra contra. Por ello, os va a hacer sentir protegidos y veréis cómo todo mejora hasta vuestra economía. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, entréis en una semana marcada por una serie de acontecimientos que van a afectar a vuestra vida en general. Ello os va a llevar a una etapa más fructífera en todos los ámbitos, trabajo, dinero, amor. Además, contéis con los aspectos favorables que os envía el Sol desde Escorpio. Os está aportando energía y sobre todo va a avivar los sentimientos. Procurad salir, pues conoceréis nuevas personas que os van a ayudar y es posible que alguien os haga despertar la llama del amor. A nivel laboral estaréis en un momento muy importante. Esos cambios que queréis realizar se verán favorecidos por los aspectos favorables de Mercurio. Digamos que a partir de ahora tendréis las metas a vuestro alcance y os van a obligar a sacar toda esa fuerza que tenéis en vuestro interior. Y vais a ser sometidos a diversas pruebas. Eso sí, van a exigir algo de esfuerzo de vuestra parte, pero en general venceréis. Como otro de los planetas que os está enviando aspectos favorables es Saturno, también llamado a los enemigos ocultos, pero en este caso es para bien, pues los va a hacer aflorar y así sabréis quién realmente es fiable y quién os está poniendo las piedras en vuestro camino. Leo, 23 de julio al 22 de agosto.
Bueno, Leo, el tránsito del Sol por vuestra casa cuarta os va a abrir ante un número de circunstancias que van a resultar altamente positivas. Serán unos días donde centraréis toda vuestra energía en organizar tanto aquello que tenga que ver con vuestro trabajo como vuestra vida más privada, la casa, el hogar. Muchos de vosotros haréis cambios para sentiros mucho mejor en él. En el trabajo será un momento en el que deberéis planificar todo hasta el mínimo detalle. Y ello os va a resultar muy favorable de aquí en adelante, pues os va a llevar a conseguir un ascenso. A nivel de la economía, todo mejora, aunque eso sí, tendréis que afrontar ciertos gastos, pero vais a saber administrarlos muy bien. Ello os va a llevar a triunfar. Hacia finales de semana tendréis una noticia muy importante que será relativa al trabajo, una oferta muy ventajosa, aceptarla y veréis cómo os sentís mucho mejor. Donde sí vais a vivir unos grandes momentos será en el ámbito sentimental, no solo con la pareja, familia y los amigos. A nivel de salud os encontraréis con una gran fuerza y además la vais a irradiar hacia todos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibiréis durante estos días de Júpiter, Urano y Plutón os van a ayudar a que por todo aquello que lucháis alcance el triunfo. Tanto puede tener que ver con el trabajo como lo relativo a las decisiones que tengáis que tomar, sobre todo para dar un cambio. Serán unos días en los que os resulte relativamente fácil solucionar cualquier problema o tema que se os presente. Será un tiempo donde pensaréis en reorganizar un poquito vuestra vida. Todo lo que comiences en estos días va a hacer y dar sus frutos más adelante. Por ello, no te desanimes, vais a salir victoriosos de todo aquello que emprendáis. A nivel sentimental, en cambio, la situación mejora. Quienes más lo notaréis los que os encontráis sin pareja. Os van a presentar a la persona que de alguna forma se convierta en una parte muy importante de vuestra vida, surgiendo por sorpresa un flechazo. Si ya tenéis pareja, vuestra relación se va a afianzar. Y os vais a convertir en una unión duradera en salud. Un poquito de ejercicio físico os vendrá muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de vuestro planeta regente Venus y de Libra os lleva a conseguir que todos los objetivos que os habéis marcado para este año comiencen a cumplirse. Serán unos días donde veréis marcaros unas metas para los próximos meses. Os vais a sentir pletóricos y con ganas de conquistar el mundo. Se puede decir que poco a poco el equilibrio comienza a instalarse en vuestra vida. Si estáis pendientes de un traslado de casa, serán unos días óptimos para llevarlo a cabo. Buscar una donde os sintáis bien con el entorno y que os dé buenas vibraciones. De ese modo os sentiréis mejor con vosotros mismos. A nivel mental notaréis cómo vuestra intuición va en aumento. Y a nivel sentimental, quitar los asuntos que más pongan diferencias entre la pareja sean los temas de índole económico, pero esas pequeñas diferencias las sabréis solventar y veréis cómo todo se arregla entre vosotros, instaurándose la paz. El planeta del amor lo tenéis en tránsito por vuestro signo. En salud mejoraréis de esas pequeñas dolencias que sentís. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito del Sol por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. A partir del día 10, otro tránsito planetario se instala en vuestro cielo. Mercurio os abre a nuevas experiencias, pero a la vez os hace ver la realidad de los que están en vuestro entorno y su comportamiento con vosotros. Ha llegado el momento en el que debéis iniciar esos cambios que queréis dar a vuestra vida, para que esa nueva etapa que comienza a partir de vuestro cumpleaños atraiga el éxito y el triunfo hacia vosotros. Además, los benéficos aspectos que estáis recibiendo del planeta Venus os van a hacer tener un brillo especial que va a atraer hacia vosotros, no solo a aquellas personas que de un modo u otro se habían alejado por esas pequeñas desavenencias, sino que van a llegar nuevas personas a vuestra vida, que se van a convertir de ahora en adelante en alguien importante. En salud, clara mejoría para aquellos que estéis saliendo de una enfermedad u operación. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en una semana llena de retos para vosotros. Aunque penséis que nada funciona como queréis, no será así. Todo seguirá a un buen ritmo y aunque en muchos casos tengáis que reinventaros para avanzar, conseguiréis salir triunfantes de la situación. Además, varios planetas se encuentran instalados en vuestra casa doceava y aunque os exija un poquito de esfuerzo por vuestra parte, vais a ver y salir airosos de la situación. Eso sí, dejaros guiar un poquito por vuestra intuición, sobre todo si tenéis que resolver algún conflicto. En el trabajo, la suerte os puede llegar a través de alguna persona
o de algún compañero que os va a echar una mano y os va a ayudar para que no tengáis problemas. En el amor es donde os vais a sentir mejor y será en compañía de vuestra pareja, pues os se va a convertir en vuestro gran apoyo y os va a ayudar a encontrar el equilibrio que necesitáis para que entre tranquilidad en vuestra vida. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entréis una semana que viene marcada por tránsitos planetarios muy importantes, como son los de Júpiter y Plutón, formando una cuadratura con Marte. Será una semana marcada por un fuerte apasionamiento para llevar a cabo vuestras tareas, aunque en algunos casos os marquéis metas muy fuertes, como estaréis cargados de una fuerte energía, nadie va a poder derribar vuestros muros. Y veréis cómo al final no será así, pues vuestra tenacidad se va a ver incrementada por la conjunción planetaria de Marte y Plutón, los más fieros, pero a la vez los que os hacen sentiros más fuertes ante las adversidades, y sobre todo que os cargan de energía. Pero debéis tener cuidado en el momento de expresaros, pues alguien podría no tomar vuestras palabras en la justa medida, y ello os puede llevar a algún enfrentamiento. En salud, cuidado al realizar algún tipo de ejercicio físico, riesgo de pequeños accidentes. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana, aunque os notéis algo inquietos, por las circunstancias que os toca vivir no son las mejores, pero en cambio vais a salir muy reforzados de esta situación. Nadie va a poder con la fuerte energía que desprendéis. Vuestra tenacidad a la hora de llevar a cabo vuestro trabajo será vuestra mejor arma. Serán unos días en los que lograréis vencer vuestros miedos. Aunque los influjos más benéficos los notaréis en el terreno sentimental, momentos en que heredaréis una gran felicidad y que se resultará contagiosa. Como os he dicho antes, tendréis que centraros más en vuestro trabajo, que es donde los acuarios os gusta destacar y en muchos casos aflorar ese gran líder que lleváis dentro. Pero os aconsejo guardaros de las envidias, pues con el tiempo os pueden resultar perjudiciales. Estos días disfrutaréis de una salud de hierro. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, un fuerte trígono de Neptuno con vuestro signo os llena de un fuerte apasionamiento por todo aquello que vais a llevar a cabo. Además de los fuertes influjos que recibís del Sol desde Escorpio, que os van a ayudar a estar más sociables que de costumbre, os gustará reuniros con amigos y familias. Además, contáis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter en tránsito por vuestro signo, que os convierte en uno de los mejores y más favorecidos de todos los del zodiaco, tanto en los asuntos que tienen que ver con el trabajo, que os traerán éxitos, como los temas relacionados con el ámbito sentimental, más en concreto con la pareja. Además, es posible que penséis en realizar algunos cambios en vuestro trabajo, sobre todo para aquellos que tengáis un negocio, y este va a obtener el éxito. Además, vais a notar cómo mejora vuestra economía. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los de Escorpio y suerte para todos en general.